Hello, everyone. Good night. Good evening. Welcome back. I'm starting to notice that there are like different settings or different backgrounds now. That's pretty cool. We're going to start a new week with a new kind of set of people to some extent. That's great. Okay. Let me tell you, I'm excited to start this week. It's great to have you all back, and let's hope we can do or get or make the most out of it. And we can learn a lot this week. Bienvenidos a todos una vez más. Espero que hayan tenido un fructífero fin de semana, que hayan logrado descansar y principalmente que hayan logrado practicar, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar también hacer el aclaramiento, si en algún momento alguno de ustedes sufre bajones o cortes de energía, bueno, será entendible, ¿verdad? Si por algún momento desaparecen de la reunión. Y de la misma forma también les solicito un poco de paciencia si en algún momento a mí me sucede eso. Creo que ya anteriormente les mencioné que acá en mi zona es bastante común que eso suceda, o sea, que haya cortes de energía. Entonces, espero, ¿verdad?, que logremos culminar la clase sin mayor molestia por ese problema en específico. Bueno, a ver, antes de... Ah, la señal está fallando, Elías. Qué sad. Esas son cosas que también pasan cuando nos enfrentamos a este tipo de lluvias fuertes. Pero bueno, antes de iniciar, no sé si exista alguna clase de duda del trabajo en plataforma o alguna de las secciones específicas que hemos estado trabajando. Porque, sí, Ana Yancy. Good night, sir. Hi, good evening. La verdad, sí. No he podido avanzar y me quedé en un ejercicio, pero sí, no me dejaba pasar. Yo daba todas las respuestas que yo creía convenientes, pero no me dejaba pasar. Ok. ¿Más o menos en qué ejercicio sería esto? Estoy iniciando, teacher. Oh, apenas, porque... apenas le dieron apertura en esos días. Sí. Sí. Ah, yo le había comentado, si usted gusta, no sé qué día de estos, por la tarde, podríamos coordinar, ¿verdad? Para ayudarle un poco, o sea, porque yo entiendo que igual fue un poco nuestra responsabilidad, el atraso, y de hecho sí, había olvidado darle seguimiento, justo hoy, como a eso de las 4:30, me acordé que tenía esos dos casos, ¿verdad? Que al final nunca me contestaron, yo sé que o sea, que me dijeron que sí iban a revisarlo, pero nunca me dijeron, ¿verdad? Ya está listo. Entonces, y me acordé hoy en la tarde de eso. Y sí estaba teacher, pensando... ¿Y que, durante el día usted está disponible? Por momentos. No todo el día, pero sí hay momentos en los cuales les puedo ayudar. Más o menos a eso de las 4 de la tarde, entre 4 y 5:30, yo podría colaborarles. Pero no sé a qué hora a usted se le hace favorable. No, me voy a acomodar. No, o sea, igual, si no... podríamos trabajar antes de la clase también, porque ajá, yo casi, es que casi siempre de 5:30 a 7 no estoy casi para nada, por eso la mayoría a los que me preguntan se han fijado que siempre como de las 7 en adelante es que les comento, les escribo, les contesto cualquier cosa, porque en ese lapso de tiempo yo estoy en el gimnasio, entonces, pero de las 7 en adelante podríamos trabajar algo, ¿verdad? Para poder avanzar. Ok, entonces yo le hablo ahí, entonces, gracias. Super, perfecto, me parece, porque sí, es algo que creo que pues sí, sería bueno para poder ayudarle a avanzar. Pablo, coménteme. No sé si va a llegar a escucharme porque la lluvia está muy fuerte ahorita. Así como medio con blur, pero sí se le escucha. Ok, mi pregunta es sobre el trabajo de la plataforma de la 5.10. Uh-huh. Y he puesto de todas las formas, minúsculas, mayúsculas y minúsculas, donde dice Sweet and Song. Sí, pero justo, no me la reconoce. Justo hace como unos 3 minutos antes de iniciar la clase, le mandé ahí ya la información. Ah, ajá, vale, sí, vale. Justo ahí se la mandé ya cuál sería. Es que creo que lo que nos faltaba agregar era breakfast. Porque, ah, okay. Ajá, ellos es por eso que si se fijan en eso, bueno, no sé quiénes más han llegado ahí, pero en ese ejercicio está un relojito abajo de las imágenes para darnos una idea, ¿verdad? Como de qué tiempo del día es y qué tipo de comida sería la que están teniendo esas personas. Ya, yeah, New York City, 7 a.m., entonces sería breakfast en ese caso. Ok,
Thank you. Yeah, sería, pero sería completo. Sí. Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. Ahí si quiere lo puede colocar todo en mayúsculas, ¿verdad? Como el secreto que encontramos la vez pasada. Ok, Manuel, your turn. Profe. Sí, dígame. Tengo el mismo problema de Pablo. No puedo escucharlo por la tormenta que está bien fuerte aquí también. Ok, sí, yo espero que no vaya a ser mayor problema. Si en algún caso ustedes no logran escucharlo, recuerden que también después tenemos, ¿verdad?, disponible la grabación. Por si me salgo del grupo, es sí. Por lo mismo, también por los cortes de energía y por la interferencia de señal. Sí, no hay problema, yo voy a entender eso, porque yo ya noté que, bueno, Pablo incluso me envió hasta un video por ahí de lo fuerte que estaba la tormenta ahí en su zona. Sí, no hay problema. Sí, no se preocupen, esto siempre pasa, mejor agradezcamos que llueva. Bueno, ok, so, last week we ended up with a conversation, a practice, and we had the opportunity to share in groups what we had learned. Sí, eso fue algo muy bueno, el poder compartir, ¿verdad?, en grupos y pues poder tener un momento ahí para poder aclarar dudas y para poder también practicar. Eso es siempre importante, pero también tomando en cuenta, ¿verdad?, las diferencias que pueden existir entre unos y otros y respetando también las opiniones de los demás. Bueno, esta semana o este día tenemos ya la presencia de dos diferentes conversaciones. Vamos a iniciar ya de una vez a revisar la información para poder avanzar lo más posible, porque de hecho es una de las situaciones que estamos más o menos enfrentando, que nuestro grupo está teniendo buenos resultados, eso sí, pero estamos un poquito atrás de los otros grupos beginners, porque pues nos hemos basado o parado un poco en explicar algunos temas, ¿verdad? Okay, so we have for tonight negative statements with be and WH questions also with be. Sí, esos serían los temas principales, aunque obviamente habrán temas secundarios que cubrir en el lapso, ¿verdad?, de la clase de hoy. Okay, so we have this conversation. Remember, it was a really short conversation that we're going to practice if we can at the end of the class. Are you from Seoul? Was the title of the conversation. And I'm going to repeat it just one more time before we move on to the rest of the class. So in this conversation, the people who are taking a part or a role in it are Tim and Jessica. And it goes like, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dayong. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, eso sería básicamente parte, ¿verdad?, de lo que vamos a practicar más adelante. Si es necesario, podemos volver y hacer una repetición. Recordemos que parte de lo que yo también quiero ver con estas conversaciones que podemos practicar es la entonación. Sí, es el notar cómo le ponemos un poquito de interés extra y, o sea, hacemos que suene natural, tratar de que la conversación sea nuestra, no necesariamente hacerlo robótico, ¿verdad? Y estar ahí todo como aburrido, como are you from California, Jessica, y ese tipo de cosas, no es lo que estamos buscando, sino tratar de, pues, que se note como nuestro deseo, nuestro mismo interés por aprender a través de ellas, ¿verdad? Ok, ahora sí, ya hablando de manera concreta acerca de los negative statements and questions with be, estos serían básicamente las formas que vamos a utilizar. Aquí hay una cosa que yo no quise agregar para hacerlo aquí en vivo y en directo con ustedes, que sería básicamente la fórmula, ¿sí? Tenemos que ahorita no voy a usar completo las palabras de subject y todo eso, sino que solamente las siglas, pero espero que les quede claro, ¿verdad? Muy bien. So we have a subject, we have a be form, we then also have a not, and then the complement. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Sí, ahorita lo voy a hacer más grande y cambiar el color para que lo puedan ver. No se preocupen, que solo estaba queriendo ser dramático. Okay, so there we go. So we have this is basically the structure to build up sentences, negative sentences with be.
Esa sería básicamente la manera de construir oraciones negativas, ¿sí? Tomar en cuenta que este not va a ser siempre, siempre importante. Cualquiera de las dos formas que ustedes decidan utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a modificar también una, ¿sí? Muy bien. Esta forma. Esa sería una de las opciones diferentes para poder hacerla negativa en el caso de las oraciones, ¿verdad? Que van a tener ese tinte negativo. Cabe mencionar lo que la vez pasada les hablaba, que hay una de estas formas que no se puede cambiar y construir como esta de isn't y poder poner, digamos, el be y el not juntos, y es esta primera. La de I, ustedes no pueden decir I amn't o algo similar, sino que solamente se puede I'm not. Esa es la única que no va a tener ninguna clase de cambio. Por lo tanto, le vamos a cambiar el color y vamos a ponerla en naranja para representar que esta es la única que no se podrá cambiar. Esta va a ser siempre I'm not. ¿Sí? Esta no hay forma o no es válido que nosotros utilicemos I amn't o cualquier clase de invento así que querramos inventar. La única forma, pero que es de inglés quebrado y que eso es una manera de inglés que se utiliza o una forma del inglés que se utiliza mayormente pues en el barrio, o sea, en conversaciones súper coloquiales, sería cuando se dice ain't, que eso ustedes puede ser que lo encuentren en algún momento o lo escuchen en alguna serie, alguna película, podría ser una forma, pero eso no es algo pues que se vea, ¿verdad?, de manera académica, sino que eso pues simplemente se aprende en la calle, como podríamos decir. Pero de forma legal, las únicas válidas o la única válida sería I'm not para la primera. Entonces, si ustedes son de las personas que también son súper correctas, lo pueden escribir de esta forma. I am not from New York. ¿Sí? I am not from New York. Todo esto es válido a la hora de hablar de oraciones negativas en inglés. Puede ser completo, no hay problema. Lo único que esto te genera al poder tener una oración así, completa, o sea, sin ninguna clase de contracción, es que puede sonar un poquito más lenta y quizá menos experimentada para alguien. Si ustedes dicen I'm not, suena mucho mejor. O sea, suena más natural, más como alguien que ha crecido, ¿verdad? Hablando inglés o al menos rodeado un poco del idioma inglés. Pero es válido si ustedes dicen, I am not from New York, you are not late, ¿sí? A veces, por ejemplo, en este tipo de oración, como el caso de you are not late, se puede utilizar también para darle énfasis y hacerlo sonar un poquito como si fuese sarcasmo. Nah, you are not late. ¿Sí? O sea, de esa forma sonaría sarcástico. No, no estás tarde. O sea, pero, ¿verdad? Dependerá del contexto, dependerá del momento y la forma en la cual vamos a entonar esa oración que cambie o le dé un poquito de significado diferente. Ustedes igual le pueden dar ese tono, nah, you're not late, o sea, y hacer el contractado y de igual forma puede expresar, ¿verdad? Ese disgusto con esta persona que vino tarde, pero lo hace de una manera menos intensa que la forma o cómo se escucha cuando lo decimos completo. Pero lo más recomendado siempre va a ser que lo utilicemos así, contractado. Entonces, recordar que este, el am, es el único que se servirá, perdón, solamente de esta forma la contracción y no de otra. En cambio, para you, por ejemplo, ustedes pueden colocarlo así. You aren't late. ¿Sí? You aren't late. Conste. No necesariamente va a aplicar en todos los escenarios. Por ejemplo, esta se puede utilizar cuando alguien está como muy preocupado, creyendo que llegó tarde. Y ustedes para calmarlo le pueden decir, hey, relax, you aren't late. Sí, o sea, también, ¿verdad? Acompañado de ese tono más amigable. Relax, you aren't late. O sea, llegaste a tiempo, sí, calmado, no viniste tarde. Se puede utilizar de esa forma. Así como también, you're not late. Luego tenemos que para she's, sí, lo mismo. Ustedes pueden reemplazar el she's y colocar el isn't. She isn't from Russia. Uy, perdón. She isn't from Russia. Sí. She isn't from Russia. En esta parte
el vocabulario principal, déjenme comentarles, el vocabulario principal que estaremos mencionando será también la forma de pronunciar algunos países, ¿ok? Así que prestar atención también a eso. Tenemos un montón de lugares o países aquí, como el caso de New York. Eso que creo que es algo que se nos hace muy fácil, ¿verdad? Poder pronunciarlo. Ok, entonces, she isn't from Russia. Sería una respuesta que nosotros podemos ofrecer cuando alguien pregunta, hey, is that white girl from Russia? Tú dices, nah, she's not from Russia, o she isn't from Russia. Cualquiera de las dos es válida. Then, he's not from Italy. ¿Sí? Muy sencillo, ¿verdad? He's not from Italy. Italy será la forma en la que vamos a decir Italia. No necesariamente Italy. Eso sería más como británico. Italy. Vamos a decir Italy, como si fuese con una R. ¿Sí? Italy. Algo así. Italy. Muy bien. Luego tenemos, it isn't England. It isn't England. Sí, esa es la que yo cambié hace rato. It isn't England. Suena quizá un poquito más trabada en este caso, ya que este contractado termina con una T, o sea, una forma, un sonido fuerte. Y luego la E, como es para un país y hace énfasis también, que no se pronuncia como I necesariamente, sino que tiene un sonido ahí oculto de E, eso lo hace sonar así un poquito más trabado, ¿sí? A decir la forma original que teníamos acá, que sería it's not, ¿sí? It's not England. It's not England. Suena mucho más natural porque este it's suaviza un poco la potencia del not. It's not England. Entonces, significa England, Inglaterra, y esta sería la forma en la que lo vamos a pronunciar. England. Then we have, we're not from Japan. We're not from Japan. Cuidado con esta letra, la letra J, ¿sí? Que siempre tenemos que tener en mente el sonido que emite en inglés, que no necesariamente es como J. Sabemos que en español para nosotros es Japón, ¿verdad? Y siempre ha sido Japón y probablemente siempre será Japón. Pero en inglés lo vamos a decir Japan, ¿sí? It's not, ¿cómo sería? We're not from Japan. Muy bien. La siguiente sería, you're not early. Este you, sabemos, ¿a qué se refiere este you específicamente? A ver, Manuel, bueno, si me logra escuchar o si lo logramos escuchar, Manuel. Creo que se le está complicando. A ver, Alba, este you, ¿cuál de los dos o cómo sería la traducción para este you? En ese caso es ustedes, uh-huh. Es el plural. Exactamente, porque lo tenemos early. Hasta aquí abajo, ¿verdad? You're not early sería ustedes no vinieron temprano. Sí, o no están temprano. En español podemos decirlo de esa forma, no están temprano. En cambio, en inglés sería más completo, ¿verdad? Ustedes no están temprano, ustedes no vinieron temprano. And then we have the last one from this, and it's a really common sentence in English. O sea, algo que a cada rato se debe estar pronunciando en Estados Unidos mayormente, porque pues toda la gente cree que, ajá, con tal que sea hispano es de México. Entonces, they're not in Mexico. ¿Ya? They're not in Mexico. O, también. They aren't in Mexico. ¿Sí? They aren't in Mexico. They're not in Mexico. They aren't in Mexico. Cuando hablamos del they, este aren't no es tan comúnmente utilizado. El they por lo general va a ser utilizado más con el they're not, ¿sí? Porque la mayoría de veces cuando utilizamos el they, se provee una explicación mayor. Por ejemplo, si alguien está buscando un par de zapatos, ¿sí? Y les preguntan, hey, have you seen my shoes? Fácil, tú puedes decir, they're not in my room. O sea, sería más raro decir they aren't in my room. Por lo general, el they va a funcionar mejor así. They're not. They're not here. They're not around here. They're not in California. They're not. Y otra cosa es que en muchas ocasiones va a ser acompañado la frase they're not o they are not con una preposición después del negativo. Eso es una cosa bastante extraña, pero es porque por lo general, ¿verdad? Se pregunta por personas, pues, terceras. Entonces, y eso es lo que nos lleva
a ubicarlos, a tener que dar una ubicación de dónde están esas personas o dónde están esas cosas. Y como no están cerca, o sea, son terceros, ¿verdad? Sabemos que un tercero es algo que no está formando parte de nuestro círculo en este momento. Así que por eso mismo se va a utilizar o se presentará mayormente de esta forma, they are not, y pues tendrá el acompañamiento de una preposición de lugar. Muy bien, eso sería para las frases negativas. Ahora, ¿cómo podríamos construir una frase diferente para el I'm not? Vamos a ver, vamos a escuchar sus ejemplos. De manera así voluntaria, ¿alguien que quiera ofrecer un ejemplo para I'm not? Emmanuel dice, I'm not able to listen. Bueno, igual, ¿algún ejemplo que tengan chicos en mente para el I'm not? I'm not a teacher. Okay, I'm not a teacher. Uy, sorry, I'm not a teacher. Great. I'm not a teacher. See, maybe one day, but not now. Okay, what about you aren't? You aren't. Yanira, un ejemplo para you aren't. Ooh, let's unmute. At hot? You aren't? You are not at hot. At home? Sí. Okay, you aren't at home. Muy bien, you aren't at home. No estás en casa. Good. Let's hear an example from Anna for she's not or she isn't. She isn't. ¿Lo apagó de nuevo? Ahí está. Ahora sí. Sí. Ajá. She isn't happy. Ok, she isn't happy. Muy bien. Es simplemente algo negativo, ¿verdad? Ella no está feliz. She isn't happy. Eso lo escucho cada rato cuando vengo a la casa y pregunto por mi hermana. Ok. A ver. Judy, an example for he's not. He's not working. Muy bien. He is not working. Nice. Miguel González. Can we have an example for it's not? It's not. Está en mudo. Not de Salvador. It's not in El Salvador? Yes. Okay, in El Salvador. Muy bien, siguiendo la línea, ¿verdad? De hablar de países. Very good. It's not in El Salvador. Eso, por ejemplo, cuando les pregunten, hey, where's Cancun? It's not in El Salvador. Sí, muy bien. A ver, Roberto Villalobos. Un ejemplo con we're not. We're not, Roberto. Hey. Hi. Hi. We're not in your house. Okay, we're not in your house. We're not in your house. And of course you're not. Well, you kind of are. Más o menos sí, pero no del todo. Okay, we're not in your house. And then... Nixon, hace días que no le pregunto nada. Nixon, miren. A ver, Nixon, an example with you're not, Nixon. ¿Qué sería el plural? You're not waiting. You're not waiting. Muy bien. You're not waiting. No, ustedes están esperando, ¿sí? Ustedes están esperando. And Elvis, sí, Elvis. They're not. They're not soccer player. They're not, sorry? Soccer players. Oh, they're not soccer players. Good. They're not soccer players. Muy bien, no son jugadores. Espero que eso no sea por la selecta, por favor. Respeto ahí va. Okay. They're not soccer players. Good.
Muy bien, esos son sus ejemplos entonces para las negative statements with be, ¿sí? Recordar una vez más la forma que vamos a utilizar. Será un subject, the be verb, o la, el que corresponda, a negative, and then a complement. Muy bien, ahora vamos a movernos un poquito a las preguntas, que será la otra sección importante. Para las preguntas va a ser al revés, y no es necesario el utilizar el not, porque son preguntas. Si van a preguntar algo, ¿verdad? No es correcto que lo estén negando de una vez. Ok, so for the questions, we're going to be using it like this. Are, ¿sí? Oh, sorry, be, the corresponding form of be, then the subject, and then the complement. Una cosa importante es lo extraño que puede sonar o lo extraño que puede ser este tipo de respuestas o este tipo de preguntas, perdón. Las preguntas del am I, ¿sí? Estas no son tan comunes. Estas mayormente se hacen para asegurarse de algo que hemos hecho. Que tengan eso en mente. Porque no quiero que vayan a estar todo el tiempo preguntando cosas con am I, porque eso es extraño, ¿verdad? Andarse consultando siempre qué cosas han hecho ustedes. Muy bien. So, the first one goes like, are you from California? Yeah, are you from California? And here we also have answers. Aquí tenemos las diferentes formas de poder contestarlo de manera positiva. Yes. Bueno, para el primero sería yes, I am, para la primera pregunta. Para la segunda, yes, you are, si ustedes quieren hacerlo así. Si no, podría ser no, I am not. ¿Sí? Ahí ustedes pueden, ¿verdad?, elegir cuál de las dos rutas tomar. Muy bien. Are you from California? That's a really simple question. Tenemos al principio la forma del be que corresponde al pronombre you. ¿Sí? Are you from California? Este también, una cosa importante, en las preguntas y también en conversaciones regulares, el you creo que es el único pronombre que no se debería reemplazar. Tanto el you como el I. Esos dos pronombres son irreemplazables porque demuestran, ¿verdad?, la conversación frente a frente que se debe estar teniendo. Y si no frente a frente, pues tal vez entre pantalla y pantalla hoy en día que se conversa tanto a través de redes sociales o de chat, ¿verdad? Entonces, estos dos serán los pronombres que en muy pocas ocasiones van a ser reemplazados. Porque sería extraño decirle a alguien, are María, y o sea, estás hablando con María, ¿verdad? Y tú dices, ah, pero el teacher dijo que el pronombre se puede reemplazar por el nombre. De, o el nombre propio de la persona, o el nombre del objeto. Cierto, pero no en todos los casos. Se puede reemplazar más que todo cuando estamos hablando de terceras personas, como she, he, it, and they. ¿Sí? Porque el we también sería extraño. El we, ya que me incluye a mí, por eso no puedo necesariamente reemplazarlo. Porque sería bien raro que ustedes digan, are this group late? O sea, ustedes son parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, eso sería raro, ¿sí? Entonces, por lo general, el we, el I y el you se va a quedar ya sea en las frases positivas, negativas, así como es básicamente obligatorio que se quede en las preguntas. Luego, el she sí lo pueden reemplazar. Ustedes pueden decir, is Kayla from Brazil? Eso está súper correcto. Is Manuel from Chile? Y eso está bien. Ahora, la siguiente entonces. Bueno, lo siguiente a explicar sería que aquí tenemos, ¿verdad?, el subject, que en este caso es el you, y por eso les hablé de que no se puede reemplazar, porque en otros momentos el subject puede ser el nombre propio de la persona o el nombre del objeto al que nos referimos. Y luego el complemento de esta oración sería from California, es lo que se quiere saber acerca de esta persona. Are you from California? Then, am I early? Como les decía, serán contadas, serán oraciones que mayormente nos sirvan para poder asegurarnos de lo que está sucediendo y por eso las vamos a utilizar, este tipo de preguntas del am I early, am I crazy, cuando alguien hace algo que, o sea, a mí no me parece, es como que, ¿qué? ¿De verdad? Tú puedes decir, am I crazy or is he speaking too fast? Luego, is she from Brazil? Is she from Brazil? Les acabo de decir, ¿verdad? Aquí sí se puede reemplazar. Is she from Brazil? Puede ser, is Antonia from Brazil? Then we have, is he from Chile? Is he from Chile? Is Sergio from Chile? I don't know. Maybe. Maybe his parents. I'm not. Okay, then.
Is it Korean? Aquí podría ser, por ejemplo, qué sé yo, para una pasta, para un bisco. Is it Korean? Sí, es coreano. Then, are you from China? Are you from China? ¿Eres de China? Are you from China? Then we have, are we late? Una vez más, como les decía, por lo general se va a utilizar estos pronombres para asegurarse de la situación, para poder saber si estamos en el lugar correcto o si las cosas están funcionando como se suponía que iban a funcionar. Then we have, are they in Canada? Are they in Canada? Muy bien. Por ahorita quiero saber de parte de... Let me see. Miriam. Ok, Miriam. Voy a poner unas palabritas aquí en naranja y quiero saber cómo las vas a pronunciar, por favor. Puedes iniciar ya si gustas. ¿Solamente la palabra en naranja o toda la oración? No, solamente las palabritas en naranja que he colocado en esta sección de acá. Ok. California. Ok. Brasil. Ok. Chile. Chile. Korea. Ajá. China. Ajá. Canadá. Ok. Estamos cerca. Buen trabajo, pero we could be better. Sí, vamos a ver. Después les explico cómo podría mejorar un poquito. Vamos a ver el caso de Elena. Elena Martínez. How would you pronounce these words? Elena, you're still on mute. Perdón, no entendí okay. La pregunta, profe, es que estaba sí, metiendo bien. La ropa en mi casa. La ropa. Perdón. Está bien, no hay problema, no se preocupe. Las palabras que tengo ahorita marcadas en naranja, esas de esta sección, ¿cómo se pronuncian según usted? Las naranjas. Sí, las naranjas nada más. California. Uh-huh. Brasil. Uh-huh. Chile. Uh-huh. Corea. Uh-huh. Ay, de China sí quedé mal. Okay. Me gusta la comida, pero no. Y Canadá. Canadá. Muy bien, excelente. A ver, Francesca, are you with us, Francesca, o estás corriendo por ahí con tu amiga? Ok, probably Francesca is not around. Jamie, would you mind helping us, Jamie, with this pronunciation task? Okay. California. Mm-hmm. Brazil. Mm-hmm. Chile. Mm-hmm. Korea. Mm-hmm. China. Mm-hmm. Canada. Canada. Muy bien. Okay. Solamente hay un pequeño detalle. Ajá, dime, Jamie. Con Chile tengo la duda. Es que es Chile. Como el no, Chile. Es que Chile. Es extraño, es Chile, ajá, Chile. Ah, ok. Chile. Es casi como dijeras Chile, sí, pero es que, o sea, igual, ¿verdad? No se va a pronunciar exacto así Chile, pero casi como si dijeras así Chile. Chile. Chile, okay. Chile. Sí, Chile. Ok. Muy bien. Este es el único, miren, el que, bueno, a Miriam nos faltó un poquito como enrollar la lengua con el Brasil. Es que Brasil se queda la lengua como pegada al diente, la parte, perdón. No. Bien, a los dientes superiores, sí, Brazil. Y se queda ahí como enredadita para que se pronuncie bien el Brazil. California, súper fácil, ya se los dije, o sea, todos lo iban a decir bien. Luego Brazil, luego Chile, luego este otro, esta R es bastante sonada en el caso del Korean, así como cuando se dice Korea, sí, Korean, Korea, esa R se hace sonar. En China. China, bastante fácil. En Canada. Ese no sería así como se escribe. Casi que lo pronunciaríamos de esta forma. Canada. Sí, Canada. Y casi aquí como si fuese una R. Canada. Algo así. Sí, no va a ser literal así, ¿verdad? Pero más o menos así es la forma en la que se pronuncia Canadá. Sería Canada. Muy bien. Ahora.
Your take, sus preguntas, ¿cuáles van a ser? O bueno, no, esperen. No, creo que no, mejor vamos a movernos de tema porque si no aquí nos vamos a quedar otra vez estancados. Hopefully you guys have great questions for this. Now, we have, otra vez, como les decía, ¿verdad? Las diferentes rutas que se pueden tomar. Si ustedes eligen la ruta del yes, se quedan hasta aquí. Sí, aquí se corta ya la oración. Puede ser, yes, I am, perfect. Yes, you are, perfect. Yes, she is, great. Yes, he is, amazing. Yes, it is, great. Yes, we are, great. Yes, you are, just fine. And then, yes, they are, perfect. ¿Sí? Si no, puede ser, no, I'm not, or I am not. No, you are not. No, she is not. No, he is not. No, it is not. No, we are not. No, you are not. And no, they are not. O si no, podemos utilizar también los abreviados. No, I'm not. No, you're not. No, she's not. No, he's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not again. And no, they're not. O la otra opción. No, I am not. Ese ahí se queda siempre. No, you aren't. No, she isn't. No, he isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. And no, they aren't. Esas serían las formas, ¿verdad?, en las cuales podemos contestar a una yes, no question en el caso de que se nos pregunte con el verb be. Ahora, otro tema muy importante es hablar acerca del syllable stress o el acento que existe en inglés. No necesariamente se representa con un signo como es en español o en muchos otros idiomas, sino que en este caso simplemente es imaginario. Tenemos que aprenderlo palabra por palabra. Y, o sea, tenemos que prestar atención, ¿verdad? Palabra por palabra. Y es allí donde en muchas ocasiones se encuentra la mispronunciation of some words. Cuando algunas personas pueden decir cosas de manera extraña, como por ejemplo, pocket. ¿Sí? O sea, si yo le pongo el stress en un lugar equivocado, yo digo pocket en lugar de decir pocket. Que pocket significa, ¿verdad?, el bolsillo, de, como del pantalón, short, así. Si yo digo pocket, una persona que habla inglés se va a quedar como, ¿qué palabra es esa? O sea, no van a comprender. Pero si digo pocket, perfecto. Así como si en este caso digo 13, ¿sí? 13. El third recibe la fuerza de voz. Y no debería ser así, sino 13. Eso es algo que se deberá aplicar siempre, chicos, cuando tenemos este T-double-E-N, ¿sí? T-double-E-N, que significa adolescente. Y aquí aprovecho, de hecho, para contarles una cosa bien, bien, bien interesante acerca de los números en inglés. Yo sé que muchos hemos llegado hasta el 10 y se nos ha hecho fácil llegar a contar hasta el 10, pero pasar del 10 a veces es tan complejo. O sea, llegar a 11, 12, eso, o sea, es como que no tiene sentido con lo que ya veníamos contando. Y mucho menos sentido cuando vemos que de ahí en adelante, una vez más se regresa a un código bastante fácil para poder contar. Pero aquí hay un poquito, una vez más, de lo que les hablaba anteriormente, la arbitrariedad de algunos idiomas y la cultura. O sea, cómo la cultura puede llegar a tener su inferencia en el idioma mismo, ¿sí? La palabra teen, que se encuentra al final de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en inglés, significa adolescente. Son las edades en las cuales se considera, ¿verdad?, a una persona adolescente. Pero, ¿qué pasa con 12 y 11? En esos días o en esos años, aún no eres adolescente. O sea, de acuerdo con su opinión, aún no eres adolescente, eres todavía un niño. Entonces, pero son los dos años más extraños, son los dos años en los cuales no te encuentras todavía en una posición porque estás dejando de ser niño, o sea, estás haciendo esa transición extraña entre cuando eras niño, que todo venía normal, luego tienes esos dos años ahí, ¿verdad?, en los cuales conoces cosas nuevas, aprendes cosas que antes eran como extrañas. Y ahora, cuando ya llegas aquí, como que las cosas una vez más empiezan a normalizarse. De los 13 en adelante, empiezas a encajar, o sea, haces amigos que tienen como los mismos gustos o preferencias similares. Y eso es bastante relacionado con la cultura, básicamente, que se vive en Estados Unidos. No necesariamente esto va a depender al 100% de Inglaterra, pero pues hasta cierta medida también, ¿verdad? Pero, entonces, eso es... O ese es uno de los motivos por los cuales estos números no son como los demás, que podrían ser 10-1, 10-2, 10-3, o sea, sería la forma básica, ¿verdad? O sea, como los demás, 10-1, como cuando pasamos de 20, 21, 22, 23 y así en adelante.
sino que acá tenemos estos números raros. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. ¿Sí? Fuerza en el teen, que se note que está ese teen ahí. No como cuando decimos 40, 50, 60, 70, o 70, 80, and 90. O sea, no se hace tanta fuerza, no se nota la sílaba final. No es 70 o 60, 50, 40. Eso sería la pronunciación, ¿verdad? Si fuese con el estrés al final, sino que el estrés está en el medio. 40, 40, 50, 60, 70. Sí, y así, o sea, como que al final baja un poco. Y tenemos acá la comparativa entre los, como los más complicados, como los que mayormente, ¿verdad?, se llegan a confundir para nosotros que estamos aprendiendo. Tenemos acá el caso de 13 y luego 30. Perdón, 13 tiene fuerza al final. En cambio, 30 tiene la fuerza en el medio. 30, 30, ¿sí? Luego 13, traten de pronunciarlo todos en sus casas. 30 para 30, 13 para 13. ¿Sí? 13 no debería causarnos ese gran problema que en muchas ocasiones nos causa. Luego, 14, 14 and 40, 40, 14, 40. Then we have 15 para 15, 15. ¿Sí? Una vez más, mucha fuerza en el teen. And 50 para el 50, 50, 50. Sencillo, ¿verdad? Then we have 16. 16. Esa es una palabra complicada, ya que existen, como explica también en el video que ustedes tienen disponible, existen dos stresses a veces en algunas palabras. Hay palabras con un microstress and a principal or main stress. El main stress aquí está en el teen, pero también hay stress en el six, porque esta, la X es una letra muy fuerte. Entonces, por eso genera un cierto stress antes de llegar a teen, pero nuestro punto focal estará en el teen, no necesariamente en el six. Ok, and then we have 60, very simple, 60, ¿sí? 60. Ahora, ¿conocen ustedes cómo funcionan estos números de ahí en más? O sea, ya conocemos el funcionamiento después de 20, volvemos a un, digamos, sistema bastante sencillo de utilizar los números. Simplemente tenemos que conocer bastante bien cuáles son las decenas, ¿verdad? Conocer 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Y, o sea, el resto es bastante fácil, al menos para los números así regulares, no van a tener una mayor complicación. O sea, ustedes van a poder decir fácilmente 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Then we get to 30, then we go back to 1. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, and 39. Bastante sencillo, ¿verdad? Luego 40, ese es uno quizá de los más fáciles. It's 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, and 49. Sí, de esa forma vamos a seguir avanzando. O sea, no necesariamente hay que aprenderse más números complejos. Obviamente sí, cuando llegamos a 100. Y aquí sí ya se hacen largos los números una vez más. Así como cuando ustedes van a decir 125, ¿sí? 125, 125. Si estamos hablando de números, no hay forma de poder esquivarnos eso. Ahora, diferente es, como les decía la vez pasada, cuando estamos hablando ya de años, ¿sí? Tiempos ya un poquito más largos. En ese sentido, sí ya lo podemos dividir en dos, pero si solo hablamos de 100, ahí sí no necesariamente podemos hacer eso. Y si alguien se pregunta, ¿qué pasa, profe, cuando llego a 111? Pues será lo mismo, 111, ¿sí? No vamos a tener que aprendernos una forma diferente de decirlo. Así como en español tenemos que 111, será 111 o 111. También esa es una cosa que pueden utilizar, que no necesariamente van a tener que decir siempre 100, también se puede decir 100, ¿sí? 100 something, no necesariamente siempre tenemos que decir 100. Sí. Eso solo para cuando es 100. Después de 100, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tenemos que decir 200, 300 siempre. Pero cuando es solamente 100 y algo, pueden decir 100 and something. For example, 199, 199.
Ok, ¿alguien tiene dudas acerca de esto, de los números, de cómo funcionan? Recuerden que aquí podría ser la manera, el momento para poderlos aclarar o aclarar esas dudas. Alba, coménteme. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En relación a la actividad, dos veces vamos a tener que grabarnos pronunciando los números. ¿En la actividad del fondo? En los videos, ¿verdad? Ajá. Mire, yo les recomendaría que el mismo link agreguen, honestamente. Sí, ¿verdad? Aquí. No, o sea, no me trampa. Refería por repetir, sino que el hecho de que va lo mismo. Pensé que iba a ser otra cosa distinta. Ajá, no, pero sí, o sea, a veces son esos como errorcitos que suceden en el sistema. Entonces, yo diría que eso pueden hacer, utilizar el mismo. Porque si eso estaba revisando yo temprano, que o sea, imagínense si yo lo cubriera el tema igual dos veces, o sea, ya después, ¿verdad? Tal vez mañana, una vez más hablar de lo mismo, ya sería como que, nah. Bueno, ahora vamos a quedarnos hasta acá, creo, con lo de los números. Vamos a regresar ahorita a la conversación para tener la práctica de esa conversación, de la de Are You From Seoul? Es bastante corta, así que eso no debería tomarnos tanto tiempo. Pero antes quisiera aclarar bien. Tenemos ya todos bien en claro cómo funcionan los números. No vamos a tener problemas después cuando alguien me diga, hey, decime 54. A ver, Pablo, ¿cómo se dice 56? Right on the spot, no thinking. 56. Okay, pretty good. Elizabeth Campos, how do you, ¿cómo se dice 82? Uy, esperen, los voy a quitar, que aquí está fácil, así copiar. 82. Okay, there you go, 82. Así está fácil, ahí está fácil copiar. Jacqueline, ¿cómo se dice 47? 47. 47. Esa incluso es una marca de gorras. Nixon, how do you say 92? Fácil, ¿verdad? Nixon? Nixon está. Nixon, hey, are you with us? Nixon, 92. Don't hide it, Nixon. 92, there you go. A ver, Victoria, ¿cómo se dice 116? 116. 116, muy bien. Sí, perdón, okay. Perdón. Sí, no, sí, está 16. Bien, 16. Ok. ¿Cuál es el número? Que lo oigo por la lluvia. La grabadora de la noche. Ok, no. Muy bien. A ver. Creo que con eso ya me convencí entonces, que sí conocemos bien los números. Así que vamos a ir a lo que les comentaba, la pequeña práctica de esta conversación. ¿Tienen claro todos cómo se pronuncian las palabras acá o quisieran revisarla una vez más? Porque cuando vaya a los record rooms y me dicen que sí y escucho que lo estamos pronunciando mal, ahí les voy a decir, ah, no, que teníamos claro todo. Muy bien, nadie dijo nada por The Young. Ya los voy a ver cómo dicen The Young o cómo dicen Seoul. O como dicen Corea. Si escucho que dicen Corea, ya van a ver. Ya le voy a poner el dedo con corporativo. Le voy a decir, miren, díganme la del Insafor, por favor. Que no, que me saquen a Pablo, que Corea está diciendo como que es español. Ok, so guys, if you guys are ready, we are going down to the breakout rooms and have this practice because it's important. Sí, dígame. Ahí le escribieron que lo diga. Oh, which one? ¿A dónde? Oh, a ver, perdón. Ok. Ok, Claudia. Muy bien, vamos a ver. Lo voy a hacer lento, ¿sí? Tenemos entonces dos personas participando en esta conversación. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien, ahí sería, esa sería la forma en la cual vamos a tratar de hacerlo ahorita. Así que vamos entonces a lo que serían los breakout rooms. Tenemos 10 minutos para poder practicarlo. So you guys may join now.
That's good. ¿Quién va en la primera ronda? Yo soy Jessica. ¿Usted es Tim? Sí, sí, para que practiquemos. Vaya, voy a ser Jessica. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korea. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ah, okay. Yes. Pero, ¿verdad que hay otros dos compañeros? Vaya, siguiente. Yo soy Jessica. Yo voy a ser Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but where I'm from, Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. I wasn't over there. So, is your first language Korean? Yes, it is. Practicamos otra vez. Con Sergio. Ah, no puedo ver la conversación. No sé cómo. Está en el grupo de WhatsApp. Está en el teléfono, tiene el celular. No, estoy en mi computadora. No, o sea, tiene su celular a la mano. Ah, sí. Entonces, ahí en el chat grupal, usted está en el chat. No, creo que no, porque yo llegué tarde a las clases porque nunca me pude conectar hasta que me asesoraron de inglés online. Entonces ya llegué yo a la cuarta clase y creo que ya habían hecho eso, por eso no estoy en el chat. Entonces necesito decir al profesor que me ayude, o alguno de ustedes, ¿cómo hago? Porque hay un número de teléfono para estar en el chat, ¿o no? Sí. Lo que no sé. No veo para agregar. Ahorita les comparto el link. Ahorita les comparto el link para que lo podamos agregar. Qué bueno que estaba aquí yo. A ver, un momentito. Okay. No, olvídenlo. En este caso creo que ya me quitaron los derechos de admin, así que voy a ver si puedo encontrarlo de otra forma. Si no, sí, no sé qué pasó, pero no tengo acceso a eso ahorita yo entonces. ¿Sí?
Oh, pero si no, Sergio, igual. Ahorita ya me acordé dónde está, ya me acordé dónde lo tengo ese link. Ahorita se lo mando para que se pueda unir. La conversación la acabo de mandar al chat también. Gracias. Ok, Sergio, sería este link de acá. Un momento. Usted solo cliquea en él y ahí ya de una vez le va a dar la opción para poderse unir al grupo de WhatsApp que tenemos en el grupo. ¿Lo ve? No, no. En la nubecita que dice chat. Ajá, ahorita lo acabo de enviar ahí en la nubecita del chat. Ahí estará. Lo mira, la nubecita que dice chat, abajo. No, no me aparece. No, no. Bueno, creo que ahorita en los breakout rooms no aparece el chat, ya que recuerdo, no estoy seguro, pero si lo tienen quizás lo tienen en pantalla reducida, porque a veces sucede eso cuando venimos a los breakout rooms. Así que ajá, quizás cuando vayamos ya al room principal, ahí sí le aparece más fácil. Así que lo voy a volver a mandar cuando vayamos ya a la despedida. Ok, thanks, sir. Yeah, no problem. Ok, si quieren continúen ahorita entonces los que sí tienen acceso a la conversación, you guys can continue to practice. Vaya, voy a ser Tim. Yo, Jessica. You're from California, Jessica? Porque como que... lo está pensando, ¿verdad? Bien, mi familia es en California now. But we're from Korea originally. Okay. Pero como estamos aprendiendo. ¿Cómo dice que pausa? Se dice ese? Dijon. 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 We are from Dijon. Yeah, Dijon. Dijon. That's a city that I don't know, but probably my sister does know about that city, maybe. Excuse me? Oh, it's a city in Korea that I don't know about because, I mean, I'm not like a huge expert, but maybe my sister knows about the city because she's like a geeky on the term of the Korean things. Wow, okay. Mm-hmm. Thank you, first. Korea. Are you from California, Jessica? My family is California. About Korea. But, Korea, original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from no. So, is your first language Korean? Yes. Good job. Esta es una muy corta, así que ajá, puede ser que no parezca tanto reto porque es bastante corta esta conversación, pero igual, aún así es importante poder, ¿verdad?, ponerle esos tonos, o sea, y tratar de hacerla propia, que es como lo que siempre les voy a aconsejar. Just try to feel the conversation, ¿sí? Como si ustedes están teniendo esta conversación. Porque algunas son bien con temas bien raros, por ejemplo, esa también que tiene eso, ¿verdad?, de Seoul en Daejeon. Y eso, ajá, y esos lugares así raros, pero como dijo hace un momento Judy, we're learning, sí, estamos aprendiendo, y ese tipo de pausas y ese tipo de como hesitations van a ayudarnos en algún momento. Bueno, creo que ahorita sí ya vamos a tener que regresar porque ya qué rápido se hicieron las 9, so we are going back to to the room.
Muy bien. ¿Cómo nos fue hoy con la conversación? ¿Estaba bien fácil o se nos complicó? Yo creo que estaba facilita. Solamente eran como 4 líneas cada uno, así que no debió de ser complicado. Sabía que les dije, antes de mandarlos allá, asegúrense que saben cómo se dice Dayon, cómo se dice Seúl. Sí, o sea, porque eso era lo complicado, eso era lo complicado. Korean también, ajá, porque California, ¿quién me dice California? Korean. Like, that's even Spanish, like, we know how to say California, but Dayon or Seoul, that's a different thing. Bueno, comentarles entonces que mañana sí vamos a estar ya trabajando, ¿verdad?, más a fondo con lo de la continuación de la temática, ya sería... moviéndonos más hacia la tercera parte de lo que es, o bueno, la segunda sección de lo que sería la sección 3, y pues tratar de culminarla en la clase de mañana para comenzar con la 4 y esta semana, ¿verdad?, hacer lo posible de culminar esa sección número 4, así para que al final vamos a tener solamente pendiente lo que corresponde a la sección 5, ¿sí? Y pues la parte del examen final. El examen medio se supone que durante esta semana deberíamos estar ya terminándolo, el que estaría haciendo parte también de la sección 3. Y pues espero que vayan avanzando bien, ¿verdad?, con esto o con ese examen. Y recordarles que, o sea, pues el examen es bastante sencillo, no necesariamente va a ser más complicado que el resto de los ejercicios que ya han realizado. Sé que hay algunos acá que ya superaron ese examen, así que muy bien por ustedes. Judy. Sí, está hablando del examen de la plataforma, ¿verdad? Sí, el examen de la plataforma. Ah, sí, no, sí. Aquí no hacemos mayor. No, aquí no hacemos eso. No, es que... No, solo era consulta porque... Sí, no. Aquí no, pero no. Eso no, yo ya lo finalicé. Ok, muy bien. Sí, porque aquí no hacemos eso. Bueno, thank you guys very much for being here tonight. Thank you for those who survived through the winter. So, yeah. Ahorita le envío, Sergio, el link una vez más, a ver si lo podemos copiar ahí, si lo podemos ver. Por favor, me confirma si tiene acceso a él. ¿Pudo, Sergio? Sí, ok, great, muy bien. Thank you guys very much, see you tomorrow. Have a great evening. Good evening. Oh, sorry. Bye. ¿Ana era? Sí, yo, no. ¿Cómo me podría agregar al grupo de WhatsApp? Oh, ahí está, ahorita acabo de mandar el link. Solamente en el chat, seguir ese link. Aprovechemos ahorita antes que cierre la conversación, la videoconferencia. Entró porque... al link ahorita. Sí, ahí solo toque ese link, cualquiera de los dos es el mismo básicamente. ¿Dónde dice unirme al chat? Ajá, ya ahí ya estará adentro. Parece que WhatsApp no está instalado, Luis. Sí, lo puede. Bueno, tendría que ser. Estoy en máquina. Ah, bueno. Ahí va lo complejo, entonces. No sé si de ahí, de la barra, lo puede copiar a su teléfono. Porque el detalle es que yo ahorita no puedo agregar. O sea, yo no tengo derecho de administrador. Varios me han mandado números a veces como agréguelo, teacher. Yo no puedo porque solamente con este link ustedes pueden unirse. Así que, ajá. Sería tal vez de tratar de resolver mañana que usted ingrese sesión con su teléfono en el WhatsApp web, en su computadora, y estando dentro del WhatsApp web, ahí sí yo estoy seguro que de una vez le va a dar la opción de ingresar al chat. Ok, thank you very much. Ok, bye bye.